A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Señor, sembrando tu paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Llenos de gozo, digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió: «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere». Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: «¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo y lo mismo que nosotros?». Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre,
y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Cuando hemos escuchado esa experiencia de conversión con tanto amor y devoción de aquel oficial romano llamado Cornelio, pues obviamente hay ahí un milagro muy especial. Ve entrar a Pedro y por supuesto que siente en Pedro presencia de Dios, don de elección. Inmediatamente, dice, Cornelio se postró a los pies de Pedro. Un oficial normalmente no se postra ni se pone de rodillas. Tienen saludos especiales y muy formales, pero qué hermoso es ver a un oficial que se postra, que se rinde a la presencia de Dios en la figura de aquel elegido. Pero me encanta cuando Pedro lo levanta y le dice, levántate, porque yo soy un hombre como tú. Eso es clave, porque yo soy un hombre como tú, con un don de elección, con unas características especiales, con una misión especial, pero hombre como tú, con mismos sentimientos, pero por supuesto comprometidos con Dios en la misión. Pedro comienza hablando entre la familia, en los que estaban ahí, y dice que fue impresionante cómo el Espíritu Santo se manifestó en aquella casa. Y hay que subrayar, era una casa catalogada, una casa de paganos, de incircuncisos, que no eran judíos propiamente. Y por supuesto, una gran sorpresa para los que venían del linaje judío. Porque ahí se viene a generar una pequeña discusión donde si los paganos tienen que circuncidarse para entrar en esta nueva dimensión o no, y ahí se desata aquel famoso concilio de Jerusalén. Y entonces Pedro entiende en ese momento de la efusión del Espíritu Santo que se hace sentir y que por supuesto hace hablar en lenguas y da toda una experiencia de vida que dice Pedro, ¿y quién les puede negar el agua del bautismo a quienes ya han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y dice Pedro todavía, ahora me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. Por supuesto, Dios es para todos. Dios nos ama a todos. Dios se acerca a todos y ofrece a todos lo suyo por igual.
pero tenemos que tener una correspondencia en todo lo que vamos haciendo y viviendo. Y por eso, precisamente, cuando escuchábamos hoy esa lectura del Evangelio, pues obviamente estamos recordando la escena de la última cena. La última cena, momento en el cual pues Jesús ha lavado los pies a sus discípulos y les ha manifestado su servicio llevado al extremo. Está compartiendo con ellos la Pascua, se está dando a ellos en amor. Y es ahí donde yo digo, tiene que haber una correspondencia de amor. Porque claro que sí, Dios ama a todos. El problema no es que Dios ame a todos. El problema es si nosotros amamos a Dios con esa misma fuerza y con esa misma intensidad. Primero, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman, cumplirán mi alianza. Si me aman, estarán en comunión conmigo y, por supuesto, en comunión con todos. Si me aman, procurarán todo el bien posible. Si me aman, derrocharán amor del bueno, no del amor de abrazo y beso, que muchas veces es falso, sino del amor que es lealtad, del amor que es humildad, del amor que es saber estar en todo tiempo, siendo respaldados por Dios y respaldando la obra de Dios. Y por eso dice el Señor, permanezcan en mi amor. Y recuerdo entonces la escena del cuarto domingo de Pascua, cuando yo insistía, quédense cerca de Jesús, el buen pastor. No se alejen del rebaño, porque se van a perder. Y en la medida en que nos vamos distanciando, en una de esas nos perdemos. También referíamos el domingo pasado a la vid y los sarmientos. Y yo insistía, hay que permanecer y no ser intermitentes. Y hoy nos vuelve a insistir el Señor, permanezcan, permanezcan en mi amor. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Imagínense qué hermosa dignidad de la que nos reviste el Señor. Ya no los llamo siervos. Y conste que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Hasta dónde hemos aprendido a dar la vida? Por los nuestros, por los que amamos, por los que nos aman. ¿Hasta dónde hemos procurado todo el bien en amor por los demás y lo hemos sentido procurado hacia nosotros? Y en esa correspondencia podemos hablar del amor verdadero, del amor que el Señor nos está propiciando y proponiendo en un día como hoy. Y nos termina diciendo, no me han elegido ustedes, soy yo el que los he elegido a ustedes. Eso es algo que debemos de tener claro. Yo no elegí estar aquí, fue Él el que me eligió a mí. Indigno, pecador, humano, imperfecto y todo lo que ustedes quieran. Yo no lo elegí, Él me llamó y me eligió. Y yo solo le dije, sí, como ustedes también han sido elegidos por Dios y llamados por Él. Y ojalá que esa elección que Dios hace de nosotros en Jesucristo nos haga corresponderle también a Él en ese llamado que Él nos hace todos los días a permanecer en Él. Es muy injusto reclamar amor sin dar amor. El amor es de doble vía. No podemos reclamar amor donde no hemos dado amor. Entonces, procuremos el amor en la misma dimensión en la que Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado. El amor de Dios que se da todo a todos. El amor de Jesucristo que muere a sí mismo para dar la vida y es un llamado de todos por todos. Es una misión para todos y por eso hoy podemos descubrir una conversión que provoca bendición
en Cornelio y en toda su familia. Manifestación de Dios que se hace sentir y que por supuesto es un regalo de Dios. Y por supuesto también nosotros hoy recibimos esa nueva manifestación y nos estamos preparando para esa nueva manifestación en Pentecostés, pero hay que preparar el corazón purificándonos de todo aquello que verdaderamente no es amor y que resulte en medio de nosotros ese buen fruto de amor para poder amar desde el corazón de Dios con el corazón de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Renovamos nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, alegres por la resurrección de Jesús, oremos junto a toda la iglesia diciendo: te rogamos, Señor, óyenos. Para que la iglesia contribuya positivamente a la promoción y liberación evangélica de los hombres y mujeres de nuestra sociedad, oremos al Señor. Señor, óyenos. Para que con actitud de misericordia el Papa y nuestro Obispo testifiquen que Cristo venció el pecado y nos mereció la vida eterna, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Espíritu Santo se derrame abundantemente con sus dones en los que han sido incorporados a la Iglesia y los haga testigos del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que exista entendimiento entre todos los hombres, naciones y razas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los misioneros, médicos, maestros y todos los que sirven a los más necesitados experimenten que Cristo es su recompensa, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que nuestro amor sea generoso y no pongamos nunca barreras a sus exigencias, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos especialmente a la víspera del Día de la Madre por todas las mamás, por aquellas que han dado su vida por el bienestar de sus hijos, por aquellas mamás que sufren la ausencia de un hijo, por las mamás que acompañan a un hijo enfermo, por las mamás enfermas, por las mamás que con gozo celebran la alegría de la vida de sus hijos, por las mamás que han tenido que entregar un hijo a Dios, por todas las mamás luchadoras que en muchas ocasiones solas
han llevado adelante la vida, la formación y la educación de sus hijos. Por las mamás valientes que han dicho sí a la vida en contraposición a tantas propuestas del mundo de muerte. Para que Dios bendiga los corazones de las madres, para que les fortalezca en medio de los momentos duros y difíciles que como hijos les hacemos sentir y vivir. Para que bendigas, Dios y Padre nuestro, y recompenses esa paciencia, esa ternura, ese amor, esa cercanía de las mamás para con nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos también por los hijos que hoy recuerdan a sus mamás que ya no están con ellos, para que Dios bendiga sus vidas y desde el cielo la bendición maternal siempre les alcance y les acompañe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que confiadamente ponemos en tus manos y las que han quedado en nuestro corazón, y por la intercesión de nuestra Madre Santísima, concédenos lo que te hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar con nuestra celebración presentando con nuestras vidas el vino y el pan, y no se olviden que estamos llamados a colaborar con nuestra iglesia y con nuestra comunidad. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Sé todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna
y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, hosana, hosana. Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, Señor, aumenta mi fe y perdona mis pecados.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo de Villa, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor del Señor, experimentemos la paz de Dios, ahí donde más lo necesitamos. Y abracemos en el corazón a quien más necesita de esa presencia viva de Dios en paz y gozo para el corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo sé amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna,
Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Un saludo cordial a todas las mamás en este 10 de mayo y de verdad que Dios bendiga todos sus esfuerzos, toda su entrega y todo su amor para con sus hijos y para quienes lloran la partida de un hijo, pues tengan la certeza de que su bendición se ha anticipado ya en la presencia de Dios. Solo con dar la vida han hecho una gran labor y por supuesto ya el Señor sabrá recompensarles. Les recuerdo que estamos en esa iniciativa del Papa Francisco de rezar el rosario desde 31 santuarios marianos diferentes en el mundo todos los días. Así que los invito a sintonizar Emaús Radio a las 6 de la tarde para hacer esa comunión de oración y rezar el rosario en los distintos idiomas, pero sobre todo haciendo ver que el Espíritu Santo fluye a través de esas lenguas y que Dios se gloría en nuestra oración. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y las acompañen para siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor, habiendo compartido este momento de gracia, vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba. Las aves marías yo rezaba y a veces comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti, Ave María.